médicos cubanos le tienen que decir a sus pacientes en la isla que busquen las medicinas que necesiten en el mercado negro ante la imparable crisis del sistema de salud pública en Cuba. Rolando Nápoles con este informe. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y la imparable crisis con la llamada potencia médica en la isla no solo es con la escasez de medicamentos, insumos, la situación de los hospitales, sino también con el indetenible éxodo del personal sanitario hoy en Cuba. Aquí el medicamento no se consigue en el país. Médicos que atienden en Guantánamo a Orlando Beatón, diabético y con padecimiento renal síndrome nefrótico, parecen no tener más respuesta para él que decirle que busque en el mercado negro en Cuba esos medicamentos e insumos que la llamada potencia médica del régimen hoy no puede garantizarle para su tratamiento. Así lo revela en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Aquí ya por último los médicos te recomiendan. Te mandan el medicamento y lo que te mandan es buscar en rebolico. En los rebolicos de los medicamentos. Porque sí, son carísimos. Es que la llamada potencia médica cubana sigue haciendo agua ante la incapacidad del régimen de garantizar muchos de los medicamentos y el personal médico que necesitan los cubanos. El diario oficialista Escambray afirma que, por ejemplo, en la provincia de Santi Espíritus está en falta un 40% del cuadro básico de medicamentos. Una crítica situación hoy, igualmente, en toda Cuba. El cuadro básico de medicamentos en la provincia de Santi Espíritu, así como en el país, está afectado. Acá en la provincia está afectado un 40%. De ellos, el mayor porciento es de farmacia comunitaria. Y en ellos están los medicamentos de tarjeta control, que existen hoy un gran número de ellos en falta por falta de materia prima. Un reporte del diario español El País muestra cómo aumentan las denuncias de padres de niños cubanos enfermos ante la imparable crisis del sistema de salud en Cuba. El informe del diario El País afirma que a la escasez de medicamentos e insumos se suma también el éxodo del personal sanitario. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en la isla, unos 12.000 médicos cubanos se fueron del sistema de salud pública en el 2022. Por favor, Canel, entrega ya esto. Por favor, te lo está pidiendo una paciente del oncológico, una persona que está enferma, sin solución. Yo necesito, carezco de muchísimas cosas, incluyendo los pampers que necesito para mi incontinencia urinaria, que no me la busqué yo, me la provocó el gobierno. En su propaganda política, el régimen sigue justificando la indetenible escasez de medicamentos e insumos en la isla, con la falta de materias primas, dice sobre todo por el embargo. Irónicamente, cuando sus propios datos oficiales revelaron que en los primeros 6 meses de este 2023, la élite militar de Raúl Castro, el poder real en Cuba, prefirió invertir 4 veces más en hoteles y restaurantes que en esa tan crítica salud pública que hoy sufren los cubanos. Quizás por ello en Baracoa, Orlando Beatón tiene que hacer algo muy riesgoso para su diabetes y problemas renales: rehusar una y otra vez algunos de los insumos de su tratamiento. Bueno, el riesgo es mío, el mismo rehuso que hay que hacer, usarlo por el problema del país que no tiene. Y hay que rehusar los equipos, los insumos, lo que es la rama, el dializador. ¿Y qué consecuencia le ha traído eso? Bueno, se trajo como consecuencia hepatitis. Mi vejiga de intestino requiero muchísimos cuidados. Tengo que lavarme mi vejiga cada 4 horas. Aquí puedes ver, esto es para lavarme mi vejiga. Y muchas veces tengo que estar pidiendo en los lugares que me puedan regalar una bolsita para lavarme la vejiga. Y recordemos que en medio de esta crisis con la llamada potencia médica en la isla, el régimen cubano en los primeros 6 meses de este año invirtió un poco más de 580 millones de pesos en salud pública y asistencia social en la isla. Sin embargo, sí invirtió más de 2.300 millones de pesos en sus restaurantes y hoteles en todo el país. Rolando Nápoles, América Noticias.